Bueno, amigos, hoy vamos a estar hablando sobre que bien claro se ve las intenciones de la oposición de Bukele al organizar una marcha el 15 de septiembre, mi gente. ¿Cuál es lo más claro que se puede, según acá ya te están mostrando cómo Walter Raudales, un opositor a lo que es el gobierno de Bukele, un opositor, miembro, activista del FMLN, dice que esperan que marchen más de 40 mil personas el día viernes 15 de septiembre? Realmente me gustaría tu opinión. Igualmente, antes de continuar con esta nota, invitarte a que te suscribas, dejes tu like, comentes el video del día de hoy y no se te olvide darle a la campanita para que no te pierdas de ningún video que te estemos subiendo acá en nuestro canal Chela TV. Bueno, como te digo, acá te voy a estar mostrando las declaraciones de Walter Raudales, donde él claramente dice que van a marchar el 15 de septiembre. Pero el fondo de la situación es esto: que ellos van a marchar el 15 de septiembre porque quieren confundir a la población. Y acá te voy a estar diciendo el por qué quieren confundir a la población. Pero primero te voy a mostrar las declaraciones de Walter Raudales para que después sigamos hablando del tema. Vamos a escucharlo. No, de hecho, lo que el PLD dijo Pero mire, en la última, están en la última vez yo calculé. En la del 1 de mayo, ¿cuánta gente calcula usted? Yo calculé entre 30 y 40 mil personas. ¿En la del 1 de mayo? En la del 1 de mayo, sí. Igual o mejor la que la convocatoria esa que usted, aunque se cuestionó que no habían ni 10 mil. Sí. ¿En cuál? ¿En la 1 de mayo? No, no, en la 1 de mayo yo estaba ahí, yo andaba ahí con mi megáfono, mi manta, el movimiento, el contingente de 40 mil. Movimiento, más o menos yo creo 40 mil. Porque se unieron al final, llegamos, pues, bueno, yo subí a la tarima. O sea, yo di un discurso representando a mi movimiento. Y yo que estaba ahí arriba le puedo decir que estaba topado eso, pero mucha gente llega y se marcha, no se queda, digamos, al acto, se llega, se va, pero independientemente del acto, acto que hubo en la plaza frente a Catedral, sí, frente a Catedral, y que llegaron los toragones. ¿Será la misma cantidad de gente? ¿O? Yo creo que un poco más. Ah, un poco más. Yo creo que un poco más, porque ha ido creciendo, digamos, el descontento sumado por toda la violación a los derechos humanos en el régimen. Bueno, acá están las declaraciones, como te digo, de Walter Raudales, donde dice que ellos van a tener poder de convocatoria. Pero, como te dije, te voy a estar revelando la razón, la verdad de por qué lo van a hacer el 15 de septiembre. Ellos lo que quieren, mi gente, es confundirte a ti, confundirme a mí, confundir a todo el pueblo salvadoreño decente. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque se quieren mezclar con las otras marchas que se van a hacer, la marcha, por ejemplo, de los estudiantes, la marcha de los militares. Entonces, como saben de que miles de salvadoreños de todo el país van a llegar a la capital a marchar o a ver marchar a los estudiantes, y como la gente va caminando por las calles, pues porque ese día realmente son 10 cuadras los que tenemos que caminar para llegar al estadio, mi gente, ya que está todo cerrado por las mismas marchas de los estudiantes y los militares. Como te digo, al ver ese multitudinal de gente que va para las marchas organizadas por el gobierno para celebrar el 15 de septiembre, ahí quieren confundir y así van a tomar fotos y van a poner imágenes de que miles de salvadoreños están en descontento contra Bukele, miles de salvadoreños quieren que Bukele no se haga la reelección. Esa es la estrategia para domar, engañar, para mentirnos a nosotros los salvadoreños, para tratar de confundirnos y así digan, ay, sí es cierto, miles de gente no quieren a Bukele ya, es cierto, hay que cambiarlo y toda esa situación. Aquí está más que claro, más que evidente, y por eso te lo doy a conocer. Bueno, amigos, como siempre, espero que ya me hayas dejado tu suscripción, dado tu like, comentado el video del día de hoy y que le hayas dado la campanita. Hasta acá llego en el video del día de hoy. Hasta pronto.